segunda vez que los traigo al Corktown. Corktown Pub se llama. Es una de las cantinas más antiguas en la ciudad de Hamilton. Y algo que es interesante de este lugar, y hay dos o tres lugares parecidos en Hamilton, es que usualmente traen mucha música que categoriza underground. No necesariamente es underground, pero sí definitivamente la gente que quiere ser, o los músicos que quieren ser alguien en Canadá, usualmente vienen a Hamilton a grabar. Hamilton es considerado quizás la capital de la música en Canadá, por y eso quizás por dos o tres estudios que hay de grabación muy famosos aquí. Uno se llama Grand Avenue Studios y el otro se llama Buckingham Studios, lo cual es gracioso porque quedan en Grand Avenue, donde estuve viviendo antes de irme de Hamilton. Mahones es una forma muy antigua céltica de decir kiss my arse, y ustedes pues van a entender qué quiere decir kiss my ass. Algo interesante de ellos es que han logrado vender mucha música a películas, y por eso decidieron que con las regalías de royalty, se llama eso, no les hacía falta tener que ir a conciertos, ese tipo de cosas. Entonces decidieron de que se iban a dedicar más a sus seguidores, por el hecho de que la mayoría de su dinero lo hacen cuando hacen música para películas. Corktown tiene alrededor de 70 años de estar abierto. Voy a enseñarles un poco del ambiente, el tipo de gente que viene aquí. Open eyes! Open eyes! Open eyes!